Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a un nuevo programa de Lunes Inspiradores. Hoy lo hacemos con un invitado de excepción, una persona realmente extraordinaria que ha vivido fenómenos extraordinarios en su vida. Y algunos de ellos pues están reflejados, uno en concreto que nos explicará a continuación, este Renacer en los Andes, su libro que pues evidentemente firma nuestro invitado Miguel Ángel Tobías. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Y gracias por venir. Y además, hoy pues hay este matiz de ilusión porque tenemos justo aquí al lado a la persona que va a presentar el libro después de ahora. Pues ya sabéis que esto lo vamos grabando cada semana para que lo podáis seguirnos a través de podcast y a través de YouTube. Y justo ahora será acabar y os iréis a la presentación del libro. David Tomás, tienes ese honor. Bienvenido. No, el honor es mío. No, seamos. Bueno, señores. El honor es mío. La verdad es que es una suerte poder presentar un libro como el tuyo con la historia que hay detrás, que además ahora vamos a tener la suerte de poder hablar de ella, pero con muchas ganas hoy de hablar un poquito más de tu vida, de tu trayectoria, que yo creo que es muy interesante y sobre todo a los que nos seguís, pues os va a inspirar, como no, a vivir la vida de una forma más plena. Estamos hablando de un libro basado pues, en un hecho real. Para quien no conozca, Miguel Ángel Tobías, yo lo definiría, si me permites, como el Indiana Jones español, un poco. Bueno, hay alguno más, ¿eh? Pero bueno, ellos, sí, no, no, desde luego, desde luego. Pero además, pues eres multifacético, es decir, haces de todo. Yo creo que no te queda nada por hacer. Bueno, claro, eso está claro. Eres una persona inquieta, eres una persona de culo inquieto, si se me permite la expresión. Diriges ruedas documentales, algunos de ellos pues evidentemente para reflejar desastres naturales, como en Hawái, como en Nepal. También evidentemente participas en televisión, también con el proyecto Españoles por el Mundo. Y después, pues evidentemente, llevaste a cabo hace ya unos años, al 2013, si no me equivoco, esta excursión, esta escalada, que, bueno, cuéntanos, yo no quiero tampoco... Sí, yo le llamaría algo más que una excursión, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno... Bueno, empezó con esa... Esa era la intención, literalmente, y se lió, pero en el peor de los sentidos. Nos reímos porque evidentemente, pues... Porque estamos aquí, lo podemos acabo contar. Acabo bien, exactamente. Claro, porque acabo bien, ¿no? Hay mucha gente que, después de que ha conocido la experiencia, me dice, Miguel Ángel, qué suerte haber vivido una cosa así. Y yo digo, no te equivoques. Una cosa es que yo ahora haya sacado unas enseñanzas tremendas, que yo sienta que no estamos solos, que yo sienta que la vida no acaba aquí, que sienta que hay algo más y que hay algo al otro lado, y eso no quita para que la experiencia que yo viví no se la deseo a nadie. Fue horrorosa, fue tremenda y fue terrible, ¿no? Arrancó porque me marcho con dos amigos a un viaje de aventura a Perú. Supuestamente íbamos a estar 16 días haciendo el cabra por aquel territorio. Empezamos haciendo el camino Inca. Después estuvimos varios días haciendo un descenso por el Apurímac, que es un río clase 5. Para los que hacen este tipo de aventuras saben que es la máxima categoría de peligrosidad, de descenso de un río. Y es muy importante entender esto porque te coloca en la situación que luego nos llevó casi a lo que me pudo costar la vida, ¿no? Claro. Habías sobrevivido ya a uno de los ríos más peligrosos del mundo y dices, exacto, venga, vamos a buscar un reto mayor. No, es que por eso digo, la intención no era esa, pero sí llegamos con esa adrenalina. Lo del río fue tremendo porque íbamos tres amigos y un guía, los cuatro en una balsa, y literalmente era, si alguien se cae en ese rápido ya no va a subir a la balsa. Hace tres meses murió un israelí en aquel otro rápido, y aquí, o sea, este era el río, este todo, era la, y todo sobre la marcha, esto era sobre la marcha, y además los... porque no hay tiempo no hay posibilidad de volver atrás, o sea, en cuanto arrancas el descenso del río, solo puedes salir por abajo y solo puedes salir en balsa o flotando, vivo o muerto, vivo o muerto, o flotando, porque no puedes ir para atrás. Vale, muy bien. Perú, 2003, y así llegamos, estáis ahí, y estamos en ese lío, hemos salido del río, sí, y nuestra sana intención, y lo prometo, era llegar a Arequipa justamente a hacer turismo cultural y gastronómico y tal, dos días, oye, nos quedan dos días aquí, claro, vamos a relajarnos, vamos a quemar un poco, lo que hemos comido, ¿no? Vamos a relajar un poco y ya nos volvíamos a España. ¿Y qué pasó? Que llegamos a Arequipa, bajamos del avión, que allí se baja directamente en la pista del avión, miramos para atrás, por encima del avión, y lo que se elevaba, 3,000 y pico metros por encima de nosotros ya, era el Nevado Chachani, que es una montaña de 6,100 metros, ¿no? Y uno de mis amigos dijo, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no la subimos? Lo cual es una estupidez que yo lo cuento con mucha vergüenza ahora, y el que sabe montaña me mira con cara de tú eres idiota, y tus amigos también. Digo, sí, esta es la realidad que se dio, pero estábamos en un ejercicio, estábamos en una sensación de poder, de falso poder, con esta adrenalina de la aventura que veníamos recorriendo,
que empezaron a hablar ellos dos, oye, ¿por qué no subimos? ¿Por qué no subimos? Y yo tengo que decir que yo ya no sentí que aquello teníamos que hacerlo. Tuve un sentimiento interno raro, sentí miedo. Miré la montaña y noté algo de yo no tengo que subir ahí. Pensé, honestamente, que digo, mis amigos, bueno, ahora de camino del aeropuerto al hotel se van a olvidar de la historia. Y cuando ya estemos en el hotel, ya soltemos las mochilas, ya relajados. Pero ¿qué pasa? Que no se olvidaban. Y llegamos al hotel, dejamos las mochilas, nos fuimos a desayunar y seguían hablando de por qué no escalábamos el Nevado Chachani. Hacíamos la ascensión. Total que yo no me atreví a decir que no, y ahora también lo digo con pudor, pero es la realidad. Porque yo digo, ¿cómo vuelvo yo a España cuando los tres nos hemos ido de aventura, nuestras tres novias en España pensando que su novio son unos guerreros, y yo digo, no, yo fui el cobarde que se quedó en Arequipa tomando el sol en el hotel. Esta es la realidad, porque yo no quería ir. Así que no me atreví a decir que no, y al día siguiente, con un día, que es una locura, la gente que hace alta montaña sabe que por encima de 3.500 metros, tú necesitas hacer una aclimatación cada 300 metros un día. Y lo que nos planteábamos era subir de 3.000 a 6.000 metros en un día. ¿Qué pasó? Realmente, es decir, ibais con mucha confianza. Sí, claro, íbamos con mucha confianza absurda. Ahí. No llevábamos equipamiento, no llevábamos la ropa adecuada, están las fotos en el libro. O sea, estábamos con como para ir subir aquí a una montañita de los alrededores de Barcelona en otoño. Este es el equipamiento de ropa que llevábamos y nos planteamos subir en los Andes a 6.000 metros, ¿no? No teníamos la preparación y la aclimatación, sobre todo, no teníamos la ropa, no teníamos la experiencia, no teníamos nada para hacer aquello. Pero efectivamente nos fuimos para allá con un guía y todo fue... ¿Y el guía os dijo algo? Están locos, ¿no? El guía no quería llevarnos. Entonces, cuando llegamos a la tienda a pedir la expedición, el guía nos dijo, oye, ¿de cuántos días disponéis? Claro, era absurdo. No, mañana. Entonces, el tipo dijo, no se puede. No se puede. Entonces... nosotros dijimos, no, es que sí, es que vamos a subir, es que nosotros sí podemos, es que mira, venimos de hacer esta aventura, somos deportistas, somos... Y yo creo, y es muy curioso lo que ha pasado con el paso de los años, yo durante años pensé que el guía dijo, a ver, estos tipos están suficientemente locos como para subir, si yo no hago la expedición con ellos, la va a hacer otro guía. Por lo tanto, yo pensé que él en su cabeza tendría, bueno, pues este dinero mejor me lo gano yo. Ha sido tremendo, porque hace muy poco tiempo, 3-4 meses, alguien me hizo una reflexión y me dijo, Miguel Ángel, ¿no se te ha ocurrido pensar que ese guía, dándose cuenta de que efectivamente ibais a ir, a lo mejor sintió que él era el mejor preparado para acompañaros y cuidar de vosotros? Entonces fíjate cómo las dos versiones ante el mismo hecho, ¿no? Lo cierto es que le convencimos, nos dijo que sí, y empezamos al día siguiente, nos fuimos 5 en un jeep, un chofer con un jeep, el guía y nosotros 3. Y cuando ya el jeep, acercándose a la ladera, ¿no?, del Nevado Chachani, cuando ya se caló por la falta de oxígeno, me empieza a subir, el coche en un momento determinado se cala, pues dijo, bueno, pues el guía dijo, a partir de aquí andando. Con lo cual, bajamos del coche, ya notábamos la falta de oxígeno, las mochilas pesan 1.000, caminas como si tuvieras 90 años, o 95, o 100, para entender realmente cómo es esa presión. Esa falta de oxígeno. A 5.200 metros decidimos parar. Bueno, el guía dijo, aquí paramos, este va a ser nuestro campo base, y la intención era armar las tiendas antes de que se hiciera de noche. A las 6 de la tarde se oscurece, los grados pasan de 30 sobre 0 a 15 bajo 0 así en 40 minutos, y la idea era a las 4 de la mañana levantarnos, ir a hacer cumbre y corriendo bajar, efectivamente, porque sabíamos que estábamos en una altitud en la que no podíamos estar, ¿no? A las 7 de la tarde, todos con mal de altura, menos el guía. Tremendo, habíamos vomitado, dolor de cabeza terrorífico. Yo empecé con una taquicardia muy fuerte, que al principio dije, bueno, esto se calmará. Digo, dentro de pasar unos minutos y el corazón volverá a tener su ritmo normal, pero no sucedía. A las 7 y media de la tarde, ya con media hora de taquicardia, me empecé a asustar de verdad y a empezar a pensar que me tenía que ir de allí. Y no es que estaba loco, no te puedes ir a ninguna parte, no puedes descender una montaña en oscuridad absoluta, es como si te vendo los ojos, o sea, un metro de distancia es el negro total, o sea, no ves nada. Claro. Yo sabía que era una locura, pero sabía que si me quedaba ahí, el corazón iba en un momento determinado a pararse, porque tú no puedes estar con una taquicardia tiempo indefinido, y a las 8 de la tarde decidí abandonar el campamento base con intención de descender un poco, ganar oxígeno y a ver si así conseguía que el corazón normalizase su ritmo, ¿no? Claro, en cuanto me fui de allí,
por supuesto ya era muy consciente que estaba completamente perdido, ya pierdes todo tipo de referencia. Sabía y tenía una conciencia absoluta, clarísima, de que me iba hacia la muerte. O sea, no pensaba que es que estaba yendo a ninguna salvación. Lo que pasa es que el instinto de supervivencia te hace pensar, ok, ya pensaré luego cómo no me muero luego. Ahora lo que tengo que resolver es no morirme aquí, ahora, por esta taquicardia que tengo. Miguel Ángel, ¿el guía te acompaña, te da indicaciones? ¿Cómo es aquel momento? No, la historia está en que, claro, cuando yo le digo al guía que me voy a ir de allí, el guía, por supuesto, se vuelve loco. O sea, me dice que no es posible, que dónde voy, que es una locura, que no me puedo mover de allí, que me tranquilice. Estuve media hora más de lo que yo quería estar allí, ¿eh? Entonces, en un momento determinado, el guía dijo, no, pues movámonos los cuatro. O sea, el guía estaba dispuesto, desmontemos las tiendas de campaña y no nos separemos los cuatro, intentemos un poco descender los cuatro. Mis amigos dicen que no se podían mover, estaban tirados en el suelo sin poderse mover. Pero, por supuesto, le dicen al guía, son mis íntimos amigos, lo eran antes y lo siguen siendo y lo son para toda la vida, ¿eh? Le dijeron al guía que no, que se viniese conmigo, él. Y el guía tiene un dilema tremendo, porque conoce la zona, conoce el sitio, sabe dónde estamos, las condiciones en las que estábamos, y pensó, de quien yo me separe, se muere. Con lo cual tenía la opción de o que muriesen dos o que muriese uno. No le dejé esta alternativa porque hay una ley no escrita en alta montaña, pero es una ley, y es que cada uno toma sus propias decisiones. Entonces yo le dije al guía, mira, yo soy el que decide marcharse, yo me voy, y tú te quedas con mis amigos aquí. Así que esa es la razón por la que yo me marcho de allí solo, como luego explico, ¿no?, muy detalladamente en el libro, porque cuento el minuto a minuto de lo que sucede desde que yo abandono ese campo base, ¿no? El guía, después de que yo salgo vivo de toda esta historia, etcétera, tal, todo el lío, me confesó, por supuesto. Me dijo, Miguel Ángel, para mí, cuando tú abandonas el campo base, ya eras hombre muerto. No íbamos a hacer ningún intento de ir a buscarte, de nada, porque ya tenía un muerto en la expedición y mi objetivo era volver con tus amigos vivos a Arequipa, o sea, salvar la vida a dos, porque uno ya estaba muerto, ¿no? Y ahí empieza una locura terrorífica que solo quien lo ha vivido es capaz de ponerse en la situación de qué significa el frío y la falta de oxígeno. A veces yo he hecho el juego, ¿no?, con alguna persona, de decirle, mirad, en diciembre, es como si aquí en Barcelona te digo en diciembre, oye, sal por la noche en diciembre en pijama al balcón y estate 10 minutos. Y tú me dices, no se puede. Dices, no me atrevo. O sea, sales ahí y dices, me quiero morir en 10 segundos. Pues imagínate esto a 20 grados bajo cero a 5.000 metros de altura. Sabiendo que no puedes huir del frío porque no tienes más ropa con la que abrigarte, no tienes ningún salón al que entrar, no hay ventanas detrás, no hay nada. Entonces, la lucha, el frío, provoca tal nivel de dolor físico, tal nivel de dolor, que en realidad ni siquiera puedes luchar contra él. Porque tu mente lo que te pide es duérmete y acaba con este sufrimiento, sabiendo que si te duermes te mueres, pero acabas con el sufrimiento. Entonces la lucha fue contra mí mismo. Hay un detalle, mire, precisamente, si me permites, porque estamos, bueno, como estáis viendo, estamos todos anodados escuchando historia. No, ni mucho menos. Alegrarnos de que estés aquí para que nos lo puedas contar, sin duda, una experiencia vital extraordinaria, de la que, obviamente, pues has aprendido muchísimas cosas. En nada te pregunto qué es para ti un lunes, pero queríamos saber, al menos de primera mano, y que la gente que nos está siguiendo, que nos está escuchando, pues que escuchara tu historia y que a través de ella, pues me imagino que tus lunes cambiaron. Pero antes de esto decías, ¿no?, que tú te luchabas, o la peor lucha era la contra ti mismo, ¿no? Es decir, esa sensación de decir, mi cuerpo me dice que me duerma para que cese este dolor, y ya apacigüe, y evidentemente en ese sentido hubieras acabado muriendo. Pero hubo en esa circunstancia, en un par de ocasiones quizá, la sensación de como que alguien te tocaba y eso te hacía despertar, te hacía reaccionar. Sí, esto fue... Porque yo en realidad lo que cuento en el libro, y claro, la palabra es muy gruesa y da como mucha vergüenza decirlo, pero yo estoy contando la historia de un milagro. Me encantaría decir, no, hola, soy un superhombre y entonces yo sobrevivo a las situaciones que el resto de los mortales no sobreviven, ¿no? Pero no es verdad. Es decir, si no hubiera habido un milagro esa noche y al día siguiente, yo hubiera muerto en los Andes, que es tal y como lo explico en el libro, ¿no? Y cuando hablo de milagro me refiero a algo evidentemente sobrenatural, sobre lo que no tenemos control, independientemente de las creencias de cada uno. Quiero decir que si yo entré en un diálogo directo con Dios a la mañana siguiente, y es un Dios el que para cada uno sea. Para un católico será su Dios y para otro son el espíritu de la montaña,
Para los indios es otra cosa, y para quien está en el mundo de la New Age, pues es la energía universal. O sea, me da igual, todo me vale. O sea, lo que sé es que pedí ayuda. Esa fe, ¿no? Esa fe, y algo pasó, ¿no?, en el sentido de lo que pedí. Entonces, esa noche, como yo estaba luchando para no dormirme, o sea, mi lucha era, Miguel Ángel, no te duermas, no te duermas, no te duermas, aunque otra parte de ti te está diciendo, duérmete, duérmete, duérmete. Empecé a hacer un ejercicio, porque dije, tengo que hacer algo para no volverme loco, que me mantenga concentrado y me mantenga despierto. Entonces decidí hacer un ejercicio muscular, empezando por esta mano, que ahora está lesionada, apretar la muñeca, hacer tensión en el antebrazo, el bíceps, el tríceps, deltoides, pectoral, dorsal, y hacer un recorrido muscular por todo el cuerpo con la intención de estar concentrado en algo, en este recorrido, ¿no? En un momento determinado yo noto una mano que me toca aquí, en esta zona de la cara. En un primer momento, cuando yo siento esa mano, lo que pienso, por supuesto, yo no veía nada, estoy tapado con el gorro hasta aquí, estoy con toda la ropa intentando que no haya piel, para entendernos, a la intemperie, y encima, además de mi cuerpo, tenía la tienda que había desmontado el guía, su tienda desmontada, que me había dicho, no intentes montarla, es imposible hacerlo por la noche, sin luz, y si es una tienda que no conoces, pero por lo menos donde pares, tíratela encima, con lo cual yo estaba cubierto por una lona, para entendernos, ¿no? Fue por encima de la lona, la mano no me ha tocado la piel, es por encima de la lona que yo he notado la digitalización, por eso que era una sé que es una mano, porque noté 5 puntos de presión sobre la cara, ¿no? En ese momento pienso, aquí hay un mensaje, y el mensaje para mí fue muy claro, que era, Miguel Ángel, libre albedrío, no podemos evitar que estés en esta situación. Y lo digo en plural porque así lo sentí, no sentí, no puedo evitar, es no podemos evitar, pero no estás solo. O sea, entonces sentí el confort de decir, vale, hay alguien que me está diciendo, oye, no estás solo aquí, estamos contigo, ¿no? Pero unos minutos después me doy cuenta, un minuto después, de que no solamente era ese mensaje, sino que la mano lo que había hecho era despertarme. ¿Cómo sé que esa mano me había despertado? Muy fácil. Porque en este recorrido que yo estaba haciendo, este ejercicio muscular, cuando la mano me toca, yo debería haber sabido que estoy tensionando el abdominal. Y cuando yo decido que tengo que continuar, haber seguido, es que no me acordaba en qué parte del cuerpo estaba. Tuve que volver a empezar por la mano. ¿Por qué no me acordaba de qué parte del cuerpo era la que estaba haciendo tensión con ella? Porque me había quedado dormido. Por lo tanto, si esa mano no me despierta, yo ya hubiese muerto esa primera vez. Pasó un tiempo, ya no controlado, porque decidí no mirar el reloj en un momento determinado de la noche, porque era una locura, una tortura, que cada vez que yo pensaba que había pasado media hora ya, miraba el reloj y había pasado un minuto de tiempo. Volví a esperar un rato pensando, bueno, ahora sí ha pasado media hora, ahora no, aguanta, no mires el reloj, a ver si han pasado 45, y cuando volví a mirar el reloj, había pasado un minuto. Con lo cual me quité el reloj y lo tiré, porque dije, me vuelvo loco, no puedo seguir mirando el reloj, porque la noche no pasa, ¿no? Entonces, no sé en qué momento, pero en otro momento de la noche, la misma mano, en el mismo sitio, la misma presión, noté otra vez cómo me volvieron a tocar la cara y el cuello. Y ahí sí, ya, es decir, no estaba el mensaje de no estás solo, fue clarísimo en ese mismo momento, hice así, me di cuenta de que me había quedado dormido. Por lo tanto, esa mano me salva la vida dos veces esa noche. Si no llega a tocarme nadie, hubiera muerto. Hay gente que me dice, y me han preguntado, oye, ¿y no estabas tentado de hacer así y mirar a ver quién había al lado? Digo, no soy estúpido, o sea, yo no he perdido la razón en ningún momento. Ya sé que si hacía así y quitaba la lona, no había un tipo con barba blanca sentado a mi lado diciendo, oye, qué putada, ¿eh? Exacto. Que estás aquí. Alguien ha dejado tirado qué algo putada, aquí, ¿no? Pero tú estate tranquilo. Ya sabía que no, claro, que no era nadie. Por lo tanto, yo no hice ningún ejercicio de moverme ni de quitar nada de ropa para intentar mantener el máximo calor posible, ¿no? Se hizo la luz, 5:30 de la mañana, vi, me entraba un poquito de claridad, y claro, esa sensación es brutal, porque cuando vi luz, la luz significaba calor. Eso significaba que había sobrevivido a la noche, con lo cual la alegría fue inmensa. No grité, no saltaba, bueno, primero porque estaba rígido, todavía congelado, no me podía mover, ¿eh? Completamente rígido, como un bloque, o sea, uh-huh. Estás como un bloque de hielo, claro. Absolutamente, ¿no? ¿De qué temperaturas estaríamos hablando en esa zona? Mira, he hecho el ejercicio, porque luego ya sabes que hay que intentar ser científico en todo, de intentar ver, hoy día como lo podemos buscar todo por claro, internet, exacto. De en ese año qué temperatura hacía tal. Entonces, distintos sitios dicen distintas cosas, pero aproximadamente
se dice que unos 10, 11, 12 grados bajo cero. Pero claro, una cosa es la temperatura y otra es la sensación térmica. Exactamente. Entonces, la sensación térmica, que es la que nos afecta realmente. O sea, tú puedes estar aquí con una temperatura X, pero si el viento es frío, tú dices, joder, qué frío hace. Dices, exacto, no, la temperatura no se corresponde con tu sensación térmica. La sensación térmica, me da igual cuál. 20, 25, 30 grados bajo cero, no hay límite. Porque tú sientes que te estás rompiendo. Por supuesto, había hielo, todo estaba congelado. Mi vaho estaba helado y había formado una estalactita de la tienda. El propio vaho que yo exhalaba formó una estalactita y la puntita de la estalactita con mi propio vaho se derretía y yo amanecí con toda la cara mojada, con toda esta zona mojada del propio, del propio hielo que yo formaba, ¿no? Para entender que estaba realmente congelado. Esa alegría que yo siento cuando me levanto, cuando veo la luz y consigo incorporarme un poco, me duró 10 segundos, que es el tiempo que yo tardé en girar mi cuello rígido hacia todos los lados, hacer así y darme cuenta de que estoy en medio de ninguna parte, rodeado de picos, en medio de los Andes, sin agua, sin comida, sin brújula, sabiendo que nadie me va a venir a buscar, sin referencia de nada, Arequipa a 55 kilómetros de los Andes, o sea, de distancia, que para entender qué significa la distancia, de Arequipa a la falda del Nevado Chachani se tardan en coche 3 horas y media, para que entendamos cómo es la... en coche 3 horas y media la jugada, ¿no? Entonces, pero por supuesto no lo veía, o sea, sin referencia a nada, esto, yo veo picos nada más alrededor. Entonces dices, ¿qué hago aquí? ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde camino? ¿Hacia dónde me muevo o no me muevo? O entras en un nivel de locura gigante, sabiendo, por eso decía lo de no perder la razón en ningún momento, y además por el propio conocimiento científico que yo tenía. Yo soy doctor en nutrición y soy técnico en medicina de emergencias, o sea, quiero decir, tengo conocimiento científico de cómo era la jugada, lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, y de mi biología, y fui muy consciente de que mi vida se acababa ese día. Yo sabía que ya no podía volver a sobrevivir una noche, que iba a morir esa noche, que iba a morir de un shock hipovolémico. Había perdido, luego en Arequipa vi que había perdido 4 kilos en un día, perdí 4 kilos, o sea, estaba completamente deshidratado. El cuerpo utiliza el agua celular, el agua interna del organismo, para mantener los 36 grados y medio de temperatura. Con lo cual yo había consumido una cantidad de agua gigante esa noche, precisamente para que el cuerpo no entrase en una hipotermia severa que me hubiera matado directamente, ¿no? Entonces, ante ese panorama de decir, sé que mi vida se acaba aquí, no tengo nada roto, estoy sano, estoy fuerte, no me pasa nada, no me duele nada, pero voy a morir esta noche. Ya no voy a sobrevivir a la noche siguiente, ¿no? Con ese nivel de certeza, que aquí se cuenta, si me tomaras el pulso ahora, ¿no?, y pusieras un termómetro, yo noto por dentro, ¿no?, cómo me sube la fiebre cuando recuerdo todo esto. Y escribir el libro ha sido tremendo, porque me he tenido que colocar allí, en esa situación. Claro, se trata de recordar, pues evidentemente, una circunstancia traumática. Pues tienes las sensaciones físicas, las vuelves a que además en el libro cuentas, ¿no?, que estuviste varios años que no quisiste hablar del tema ni pensar en él, ¿no? Yo no conté, tardé 6 años después de salir vivo de aquella situación en contárselo a mi familia. A mi familia, a los que amo. Tengo una madre maravillosa, mi padre ya había muerto. 3 hermanas, sobrinos maravillosos. Pero precisamente por tener una relación tan maravillosa con mi familia, de la familia que tengo, dije, no puedo contarlo, porque es muy curioso algo que todos los oyentes que nos vean van a entender y asumir, es que la gente que te quiere, por supuesto, y sobre todo tus hermanos, y sobre todo una madre, tiene la capacidad de sufrir retroactivamente. Entonces, la noche que yo les conté aquello, lloraban, y yo les decía, mamá, no llores. Es que te lo estoy contando. ¿Por qué lloras? Da igual. Mi madre vivió un tiempo y una etapa y un periodo de sufrimiento como si se lo hubieran estado contando mientras su hijo se está muriendo. Claro, pero es que en ese sentido ya, claro, sufría por lo que te tocó sufrir. Por lo que me tocó sufrir. Entonces, por lo sufrido, digo, ¿no? Por eso digo que las madres tienen la capacidad de sufrir retroactivamente, claro, ¿sabes? Dices, claro. O sea, de algo que no conocieron y que no vivieron, ¿no? Entré en un diálogo directo en ese momento con Dios. Pedí ayuda, siendo consciente que de allí solo era imposible que saliese. Miguel Ángel, perdona, ¿eras creyente todo este momento? ¿Creías en algo? ¿Eras una persona agnóstica? Yo siempre he sentido, la presencia de Dios en mi vida. Tengo un sincretismo religioso, quiero decir, por eso, o sea, siempre he sido alguien espiritual. Siento y creo que hay un Dios, en el sentido de algo por encima de nosotros que no podemos ver, evidentemente, que no podemos... Y que, por supuesto, no
respetando las creencias de todo el mundo, no creo en un Dios adscrito a una religión. O sea, quiero decir, me parece bizarro. O sea, Dios es Dios y si existe es Dios, sin más, ¿no? No puede ser. Es como estar adscrito a un partido político, ¿no? Dios no es de. No, no, claro. No, no puede ser católico, no ser. Y esto que parecía ser una herejía, pues este Papa actualmente que tenemos un día lo dijo. Dijo, hombre, claro que Dios no es católico, solo faltaría. Es que, claro, es un insulto. O sea, en realidad la herejía es pensar que Dios sea católico, ¿no? Como claro. Dios. Si Dios existe es Dios y es el Dios de todos, ¿no? Y claro, ha habido gente que me ha dicho, Miguel Ángel, es muy obvio, luego lo razonas y dices, claro, si tú no hubieras creído en nada, no hubieras pedido ayuda. Que tiene toda la razón del mundo, claro. Dices, claro, si no crees en nada externo a ti, en ninguna fuerza superior, pues nunca hubieras pedido, ¿no? Entonces, en ese diálogo de tú a tú, donde dije, voy a morir, no voy a salir de aquí, ayúdame. A lo largo de ese día fui pidiendo 5 cosas y las 5 se me fueron dando. No pedí 10 y se me dieron 5. No pedí 2 y se me dieron 5. Pedí 5 y las 5 cosas que pedí se me fueron dando una detrás de otra. Cuando, si quien tenga bien de leer el relato entenderá que ya desde la primera que pedí, el milagro ya se estaba dando. O sea, si la primera no hubiera sucedido, ya no podría haber sucedido ninguna de las otras y yo no hubiera salido vivo de allí, ¿no? Por eso decía la profundidad de la historia es que cuando yo vuelvo a llego a Arequipa, que llego antes que mis amigos a Arequipa, pero mis amigos vuelven en un coche a Arequipa con el chofer, el guía y ellos dos. Cuando el guía llega al hotel y le dicen, tengo una escena que claro la tengo súper grabada, lógicamente, ¿no? Que es, estoy en la cama metido en el hotel porque necesitaba sentir calor, simplemente me metí en la cama, no tenía sueño, no quería dormir, no nada, sabía que mis amigos tenían que llegar en algún momento, y se abrió la puerta de la habitación y apareció la cara del guía y la de mis amigos por encima, y el guía blanco, completamente blanco, me dijo, Miguel Ángel, nos habían dicho en la recepción que estabas aquí, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Entonces el tipo me dice, ¿podemos hablar al día siguiente? Entonces le digo, claro, yo ya sé de qué quiere que hablemos, ¿no? Entonces al día siguiente me dice, Miguel Ángel, yo necesito que me cuentes, por favor, cómo has salido de esa montaña, porque yo sé, me dice el guía, que tú solo no has podido salir. Pero me confiesa, me dice, antes de pedirte lo que te acabo de pedir, tengo que confesarte. Cuando tú abandonas el campamento base, para mí eras hombre muerto, por lo tanto, te confirmo algo que yo íntimamente ya sabía, y es que no hemos intentado ir ni a buscarte. Porque claro, ¿dónde buscaban? Si es que yo estaba perdido, ellos... Y claro, si me hubieran intentado buscar, se ponen en riesgo de haber muerto los tres, la siguiente noche. No tenía sentido, no podían buscarme. Pero me confiese, me dice, así que mi objetivo era, como decía antes, volver a Arequipa con tus amigos vivos, reunir un equipo de montaña, de alta montaña, esa tarde, y al día siguiente intentar salir a la montaña otra vez, subir a localizar tu cadáver. Entonces el guía me confiesa esto y yo le explico, ¿no? Y le hago la versión alargada de toda esta historia que duró como 2 horas. Y este tipo, con 40 años que tenía en ese momento, lloraba. Y cuando acabé me dijo, Miguel Ángel, he vivido muchas cosas en la montaña, cosas que no puedo explicar, o sea, situaciones que no sé cuál es la explicación, ¿no? Pero que tú hayas vivido esto, haber vivido esto contigo, me ha generado la absoluta certeza de la existencia de Dios. Entonces él me daba las gracias, lógicamente, por haber contado esta historia. Curiosamente, Nando Parrado, que me ha hecho el prólogo del libro, ¿no? Que es... junto con estar aquí hoy con vosotros y que él me vaya a presentar el libro aquí en Barcelona, es otro de los grandes regalos. Nando Parrado ha hecho un prólogo maravilloso, porque él, que ha estado allí y que tuvimos la oportunidad hace 5 años cuando nos conocimos de hablar de la experiencia que yo tuve, la suya ya me la conocía desde hace muchos años, él dice, ¿no? Dice, Miguel Ángel, en ese relato, dice, por supuesto, deja abierto a que sea el lector el que pueda pensar que lo que vivió es un milagro o fruto de la casualidad o fruto de la suerte o lo que sea. De hecho, mis dos amigos íntimos, uno de ellos no tenía duda desde el primer instante, ¿no? de que fue un milagro, y el otro estuvo durante 5 años pensando, han sido una suma de casualidades, y yo, que te conozco bien, me decía, tú no te ibas a dejar tampoco morir. No le quedó más remedio que rendirse a la evidencia y decir, sí, no hay forma de salir vivo de allí en esta forma, en esta circunstancia, ¿no? Y esto es lo que cuenta el libro.
hablamos de fe, en este caso, como se dice, la fe mueve montañas, a ti te hizo sobrevivir a una. Y también hablabas también el hecho de lo que te costó contarlo, de cómo lo acabaste contando después de 6 años a tu familia y cómo después de unos años más acabaste escribiendo. Para ti, imagino que fue terapéutico de alguna forma sacarte todo este peso de encima, a pesar de lo complicado que fuera. Mira, a ver, ahora yo tendría que decir claro, ¿no? O sea, lo normal, lo que la gente espera es que alguien diga, no, yo tuve pesadillas durante años, claro, y entonces he necesitado, pues justamente, ¿no?, hacer terapia conmigo mismo esta situación. Lo honesto es decir que no. Yo no tuve ninguna pesadilla con lo que había vivido. Seguí viviendo con normalidad, en el buen sentido de la palabra, y mucha gente también me pregunta, oye, ¿esto te ha cambiado? Y yo digo, honestamente, que yo pueda decir, no. Soy el mismo tipo que era antes de esta historia. Aunque nunca sabré cómo hubiera sido de no haberlo vivido. Este es el juego, pero por eso digo que honestamente yo no siento que sea... Yo no era un bicho y antes era, y ahora soy buenísima gente, ¿vale? O sea, sigo siendo el mismo bicho que era antes. O sea, no ha cambiado... En este sentido no ha cambiado nada, ¿no? El motivo de escribirlo es porque, por supuesto, gente a la que yo le he ido contando esta historia a lo largo de los años. Y inevitablemente yo he hablado de esta historia con sacerdotes, con obispos, con rabinos, con maestros de cábala, con chamanes por el mundo, por mi propio trabajo. Me dedico a rodar documentales por todo el planeta. O sea, le he ido contando esta historia a gente que yo pensaba. Lo último ha sido a los lamas en Nepal, que he rodado una película allí, a maestros budistas. Y todos a lo largo de estos años me han dicho lo mismo. Entonces, claro, cuando todos, personas que están espiritualmente, ¿no?, es decir, o sea, muy conectadas, te dicen lo mismo, que se resume en una frase, ¿no? Y es, Miguel Ángel, los milagros se producen para que quien los vive, para que quien los ha vivido, dé testimonio de ellos. Es como decir, no te lo puedes quedar. No puedes quedártelo. Luego, o sea, cada uno, luego cada lector, cada persona que lo escucha, que lo oiga, que haga con él lo que quiera. Pero tú tienes la obligación de contarlo, ¿no? Entonces han sido muchas personas las que me han ido diciendo, Miguel Ángel, tienes que escribir esto, tienes que escribir esto, tienes que escribir esto, tienes que escribir esto. El planteamiento de escribirlo fue, por supuesto, he hecho un libro que es benéfico, porque no estaba dispuesto a escribir un libro donde estoy contando cómo Dios me salva la vida para ganar dinero con el libro donde estoy contando esto. O sea, me parecía completamente bizarro. Nunca jamás hubiera escrito este libro si no hubiera testigos vivos con nombres y apellidos que vivieron conmigo la historia y que aparecen en el libro, incluso con fotos. En la presentación que hicimos del libro en Madrid ha sido muy fuerte porque estaban allí. Es decir, ellos, entonces ha sido... Y el público incluso les ha hecho preguntas que no me habían respondido a mí nunca y que no habíamos hablado entre nosotros, ¿no? Es decir, que me lo habían suavizado. Cuando ellos el otro día están diciendo, sí, cuando nos estamos volviendo de la montaña sin ti en el coche, fue tremendo. O sea, porque hubo un ejercicio de despedida de decir, Miguel Ángel ha muerto. Y llegar a Arequipa y ver que yo estoy en el hotel, entonces Carlos, uno de ellos, decía, fue tremendo porque fue el día más infeliz de mi vida, se moría un amigo íntimo, un hermano, y horas después, el día más feliz de mi vida, porque de repente estaba allí vivo. O sea, que tuvo que vivir como el duelo y el volverse a encontrar con que yo había vivido, ¿no? El único objetivo que tiene el libro, y por eso está escrito, es para que personas en el mundo que estén viviendo situaciones del tipo que sea, personales, profesionales, porque al final todos los seres humanos vamos a pasar por etapas buenas, malas, regulares a lo largo de nuestra vida, pues que estén viviendo situaciones complicadas o difíciles o que las vayan a vivir el día de mañana, si escuchar esto, si leer esto les genera un poco de luz, de paz, de fe, de esperanza, yo me doy por satisfecho. Este es el ejercicio, ¿no? Y Miguel Ángel, comentabas que crees que la experiencia no te ha cambiado. No sé si crees que hubieras vivido de la misma forma. ¿Ha habido algún cambio quizá en tu trabajo, en la forma de enfocar las prioridades? Tú en el libro hablas de al final unas reflexiones que das, ¿no? Unas ideas, ¿no?, pues que has sacado de toda esta experiencia. No sé si quieres compartir alguna o explicarnos cómo ha sido el proceso y cómo después de la experiencia, pues tu vida de alguna forma la has enfocado de otra manera. A ver, por eso decía, cuando digo que esto no, que yo soy el mismo que era antes, cuando digo íntimamente yo siento que soy el mismo que era antes,
lo que quiero decir es que efectivamente no ha habido un gran cambio gigante. Yo nunca he bebido alcohol, nunca he fumado, nunca me he drogado, nunca. Puedes decir, no, es que cambiaron aspectos en tu vida que a lo mejor te estaban destruyendo antes y de repente con esta situación. No, porque yo no estaba en esta jugada, ¿no? Lo que sí es verdad es que me ha reforzado ideas que yo tenía antes, ha reforzado mis propios compromisos. Claro que he sacado miles de enseñanzas, pero la más potente probablemente que he sacado de allí, que la vi nada más descender de la montaña, nada más de salir vivo de allí, fue darme cuenta que estaba en comisión de servicio. Esto sí me di cuenta. Pero no es nada especial. Yo no soy ningún elegido de nada. Todos estamos en comisión de servicio. La diferencia está en que hay gente que lo sabe y gente que todavía no lo sabe, pero estamos todos. Y además no hay tampoco nada raro ni extraño en la misión. Mi madre, que es un ser humano impresionante, increíble, y que tiene mucha gente, me dice, Miguel Ángel, tu madre te sacó vivo de allí también. Tu madre hizo que sobrevivieras esa primera noche, porque en el libro pasan cosas donde yo estoy hablando de mi madre por muchos motivos, no hay muchas razones. Cuando nosotros éramos niños, mis hermanas y yo, siempre nos dijo, porque mi madre es una mujer sabia, como casi todas las madres, ¿no?, que lo son, nos decía, hijos, el único sentido de esta vida es dar amor. Estamos aquí en esta vida solamente para dar amor, traducido a lo que tú quieras traducir, es decir, o sea, ayudarnos unos a otros. Está esta claro. Es la única misión, es la gran sí, misión. Los disgustos ya te van viniendo. Ya vienen quieras, solos, ¿no? Es la gran misión, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Es verdad que después de esta experiencia, pues lo que me ha hecho es comprometerme más en esta historia, en darme cuenta de que se me regaló una segunda oportunidad y, por supuesto, no se me regaló para que yo esté tirado en un sofá. Mirando al techo. Hombre, claro. Sin duda eres un ejemplo precisamente de vivir todas las experiencias que pueda dar la vida y además cómo ayudas con tus proyectos. Hablábamos precisamente de los fines solidarios de este libro, como lo son también de muchos de tus proyectos en los que tú has puesto incluso dinero de tu bolsillo y en el que has querido pues reflejar un poco el mundo en el que vivimos, en qué condiciones viven muchísimas personas, sea fruto ya de esa misma sociedad o bien de pues cosas que hayan pasado como desastres naturales. Me imagino que ese sentido de la vida que te mueve siempre ha sido así y me imagino que después de esta experiencia aún ayuda más. Es, claro, a ver, es que yo llegué un día del colegio, por eso decía, ¿no?, lo de la madre, y encontré que había un mendigo sentado a la mesa comiendo. Y entonces cuando el mendigo comió, mi madre además le preparó unos bocadillos, se va, digo, mamá, ¿te has vuelto loca? O sea, estaba sola en casa. Dice, no, hijo, es que pasaba por la calle, venía de la panadería, me encontró un mendigo que me dice que a ver si le... doy algo para comer y ella pensó, este hombre cuánto hará que no come caliente, había unas lentejas en casa y le dijo que si quería un plato de lentejas. Él le dijo que sí y cuando yo llego del instituto, pues quiero decir, yo he vivido esto. Para entendernos, yo vengo de ahí, ¿no? Sí, sí. Pero por supuesto que lo que decía, ¿no?, en este compromiso que al final está constatado, yo digo, si yo fuese electricista o fuese carpintero o fuese fontanero, probablemente pues utilizaría mi profesión para ayudar a personas con esto que yo sé hacer, con este oficio, ¿no? En mi caso, la vida me ha llevado a que yo me dedique a la comunicación, que me dedique a dirigir y producir películas y documentales. Y es verdad, pues hace 7 años, pero es que yo no lo asocio directamente a la experiencia, simplemente sucede de una forma natural que me comprometí a rodar cada año un proyecto audiovisual, una película, un documental o programa de televisión 100% social, solidario y benéfico. Es decir, buscar causas en el mundo que merezcan la pena ser contadas, que fomenten la solidaridad, que generen reflexión entre los seres humanos y que esa reflexión nos mueva a la acción. O sea, que nos demos cuenta del poder gigantesco que tenemos. Individualmente, nada. O sea, cada uno de nosotros solo, nos sueltas en cualquier sitio y dices, ¿qué puede hacer un hombre solo? ¿Una persona sola? Nada. Pero cuando nos unimos, y cuando nos unimos por un buen propósito, podemos cambiar el mundo. Entonces, ¿qué nos permite el audiovisual? Y por eso me dedico a esto también. Porque hace años ya me di cuenta de que el motor más potente que hay para cambiar la sociedad es justamente el audiovisual. Es un medio que hoy día nos permite llegar a millones de personas en todo el mundo a la vez, ¿sabes? Para provocar esa reflexión y hacer que la gente piense, joder, he visto esto, qué injusticia o qué tristeza o qué pena, pero no es la jugada de quedarte ahí, sino qué puedo hacer yo. O sea, con estos proyectos trato de que todo el mundo al verlos diga, oye, este ejemplo que estoy viendo aquí, yo también podría hacerlo con mucho menos esfuerzo de lo que lo está haciendo esta persona, a lo mejor porque está en muchas peores, en muy peores condiciones que nosotros, ¿no?
Y este es un poco el objetivo y el desarrollo de este trabajo, ¿no? Y Miguel Ángel, disculpa, ¿cómo es tu proceso? Porque tú estudias nutrición, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo de la comunicación, al mundo audiovisual y te conviertes en productor? Desde siempre. Lo que pasa es que nos hemos hecho mayores, aunque no se note. aunque no se note. Lo llevamos peor él y yo. Exacto. Pero cuando yo tenía 26 años... yo ya era el especialista que hablaba de salud en un programa que hizo Isabel Preisler en televisión. Así anda. ¿Conociste a Isabel Preisler? Yo conocí a Isabel Preisler en un programa increíble, donde yo era el especialista que hablaba de salud. Eso, pero entonces, fíjate, con 26 años. Con 26 años. Exacto. Entonces, yo he estado relacionado con los medios de comunicación. ¿Cómo te seleccionan? ¿Cómo llegas ahí? Porque... ¿qué tal es Isabel? Pues esto es muy... mira, cuando yo la conocí, que fue en ese momento, comprendí perfectamente, porque la conocí en vaqueros, una camiseta de algodón blanca, una coleta, y entonces, sin maquillar, sin nada, la vi y dije... ostras, ahora entiendo el magnetismo que despierta esta mujer, porque es que tenía una clase espectacular, de igual, con unas zapatillas, un vaquero y una camiseta. Entonces digo, la clase, lo cual es muy interesante, es que creo que va de dentro a fuera. O sea, no importa, ¿sabes? O sea, no se puede impostar. Claro. O sea, la tienes, y si no la tienes, no la tienes, ¿no? Dices, ¿cómo llego a eso? Que bueno, esto es un ejemplo de vida brutal, ¿eh? Uh-huh. Había una productora, había y hay, muy importante, muy famosa, que la gente la recordará por El Precio Justo, aquel de Joaquín Prats, claro. Sí, sí. Que era Videomedia, y yo le presentaba proyectos al que era el director de nuevos proyectos de Videomedia. Yo tenía inquietudes y decía, oye, soy doctor en nutrición, creo que sé cosas que pueden mejorar y ayudar a la gente y mejorar la salud de la gente. Y les planteaba y les presentaba proyectos. Sí, pero fíjate, a ver, ¿cómo llegas también a presentarle proyectos? Porque habría gente que tiene un doctorado en nutrición, pero jamás va a llegar a... pero esto forma parte... exacto, no, claro, pero tenía la iniciativa, nada más. Yo decía, yo tengo un conocimiento que creo que puede ayudar a mucha gente. Lo estoy desarrollando en una consulta uno a uno. Y lo quiero compartir. Y lo quiero compartir. Ya, ya has sido echado para adelante siempre. No, eso siempre. Siempre así. Ya, pero conozco también, de hace nada. Pero vuelve a ser culpa de mi madre. Es que... y esto es muy interesante para los padres, las madres y los hermanos mayores que sepan. Y este es el ejemplo. Miguel Ángel, yo con 5 años, la típica reunión familiar donde hay un montón de adultos, cuando un niño va a hablar, lo normal es que se le diga, niño, vete a jugar con tus primos. Y yo recuerdo en esa ocasión a mi madre haciendo callar a mis tíos, primos mayores, por decir, callaros todos porque Miguel nos quiere decir algo. Cuando tú haces esto con un niño, le estás empoderando. Le hace sentir que es importante, le hace sentir que lo que dice tiene sentido, le hace sentir que le importa al mundo lo que tú estás diciendo. Con lo cual, culpa de mi madre haber desarrollado este monstruo. ¿Vale? Ni mucho menos. Que luego se atreva a tocar el timbre de Videomedia, y encima voy a hacerle el homenaje a la persona, que es Luis Murillo, que sigue siendo productor de televisión. O sea. Y que me recibía, un tipo me recibía, un chaval que llegaba por allí, se sentaba conmigo y decía, mira, que es que he pensado que podíamos hacer esto y esto y esto. Y él me atendía con mucho cariño y me decía, oye, tú sígueme trayendo cosas, tal, ¿eh? Fenomenal, tal. Y un día recibo una llamada y me dice, Miguel Ángel, ha llegado tu oportunidad. Vamos a montar un canal cocina, que lo montó Telemadrid junto con Videomedia, cuando empezaron los canales temáticos. Y tenemos una marca, que como sigue siendo hoy día muy importante, no la voy a decir, que quiere hacer un programa de salud. Te ofrecemos que dirijas y que presentes un programa de salud durante un año entero, de lunes a viernes. Yo feliz, estaba encantado, feliz en la reunión, me está explicando todo. Y cuando ya está todo explicado y estamos todos de acuerdo, me dice, solamente tengo que decirte una cosa más. Me dice, por intereses de la marca, en algún momento tú tendrás que prescribir un producto determinado, que también es muy famoso y por lo tanto tampoco lo voy a decir. Y le dije, no lo puedo hacer. Era un contrato millonario lo que me ofrecía en ese momento, para la época. Millonario, ¿eh? Y yo era un chaval, quiero decir que estaba peleando por salir adelante y por comer. Le dije, no lo puedo hacer. Le dije, porque la marca no me va a permitir, ¿verdad?, que yo explique qué características psicológicas, biológicas, tal, hacen que este producto sea bueno para unas personas y malo para otras. Es decir, que es que la mitad, le dije, de la gente que toma este producto no debería tomarlo. Entonces él me dijo, claro, no te van a dejar porque están vendiendo alimentación natural, productos naturales, y no cabe en el concepto de que algo natural no lo pueda tomar masivamente todo el mundo. Entonces le dije, lo siento mucho, no lo puedo hacer. Entonces el tipo se levantó, le dije, tranquilo, que vas a encontrar 200 tipos que lo van a hacer, pero yo no puedo. Se levantó y me dijo, Miguel Ángel, estoy casado. Esto fue, es literal, es muy divertido. Dice, estoy casado, tengo hijos, como diciendo, no creas que es que quiero nada contigo. Dice, déjame que te dé un abrazo.
y me dijo, si yo fuera una mujer, querría casarme con un tío como tú. Me voy a mi casa. En mi casa estaba mi madre y mi novia de aquel momento esperando, que sabían de la reunión de la que yo venía. Hijo, ¿qué ha pasado? Digo, me han contratado. Felices durante 3 segundos, digo, pero les he dicho que no. ¿Por qué? Por esto. Y entonces mi madre me abrazó, ¿vale? Me abrazó y emocionada y me abrazó. Dije, no lo puedo hacer, porque esto no es honesto. Pasa 2 meses y me llama el mismo tipo y me dice, Miguel Ángel, Isabel Preisler ha empezado un programa en Telecinco que se llama Hoy en Casa, que se hace en Casa de Cor. Hemos hecho el primer episodio, no ha funcionado mucho de audiencia y me han dicho, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Y este tipo dijo, tengo alguien con el nivel de profesionalidad, honestidad, para que nos levante este programa. Y así empiezo a hacer la sección de salud en esta historia. Caray, madre mía, es impresionante, no, sin duda. No, esto es por preguntarlo él. No, exacto. Es una historia muy interesante. ¿Ya tienes preparada la presentación del libro ya? La tenemos. Ya eres tenemos. Consciente, ¿eh? Porque exacto. David se ha leído el libro. Acabamos a las 12 de la noche. Él es un crack, o sea que no... Claro, no, desde luego. Ya sabéis, Renacer en los Andes, este libro extraordinario... escrito por una persona extraordinaria, sin duda, Miguel Ángel Tobías, que ha tenido, uno más, tenido el placer de que nos acompañes. No, tampoco, ¿eh? Ya se lo dije el otro día, Pedro Rojas, otro invitado, tú no eres normal, pero con todo cariño te lo digo, sin duda, ¿eh? Acabamos con 2 preguntas. La primera, cuando a tu madre le pasó el disgusto, después de 6 años de que le contaras tu aventurilla por ahí por la montaña, ¿te pegó un capón? No, es que mi madre no ha dejado de sufrir. Yo hago caída libre, claro. Hago acrobacia aérea con aviones. O sea, la mantienes en un estado. O sea, estado, yo la, ¿no?, voy manteniendo, ¿sabes? La voy manteniendo en un estado. Pero ¿qué es verdad? Yo digo una cosa que la gente puede pensar que es broma, pero no lo es. Me marché al terremoto de Haití, he ido a zonas de desastres, de guerras, etc. Jamás me voy a nada sin permiso de mi madre. Entonces es un ejercicio de que le digo, mamá, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Y me voy con sus bendiciones, es como, claro. Entonces yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer y ella está al otro lado, pero como ella dice, hijo, me quedo empujando. Y yo entiendo perfectamente lo que dice, ¿no? Es como desde estoy luego. Contigo empujando desde para, luego, que, para que la cosa salga bien, ¿no? Y la última pregunta, y ahora sí, porque generalmente es con la que empezamos, pero yo creo que valía mucho la pena que pues, todos los, nuestros seguidores que han disfrutado de tu historia y de todas tus experiencias, era importante que al finalizar todo ello, pues vieran el porqué de tu definición de qué es para ti un lunes. Adelante, ¿qué es para ti un lunes? Pues mira, normalmente, cuando éramos pequeños, esto es muy divertido. El lunes normalmente es el día más horroroso de toda la semana. Lo vivíamos todos, creo que en general, cuando he hablado de esto. El viernes es un día fantástico porque va a empezar el fin de semana. El sábado es glorioso. Y el domingo es como medio depre, ¿no? Porque es que claro, como que al día siguiente... Entonces, yo que he vivido esto desde niño, hacía una reflexión. Y un día me planteé y me dije, Miguel Ángel, yo no quiero ser esclavo. Esto me lo pensaba con 16, 17 años, ¿eh? No quiero ser esclavo ni del día de la semana ni de los meses del año. O sea, me parecía y me sigue pareciendo muy, muy alienante que vivamos en la forma en la que de repente un lunes sea un día malo, que de repente estemos esperando a que llegue un puente, a que llegue una Navidad, a que llegue una Semana Santa, a que lleguen las vacaciones de verano. Cuando alguien vive así, y vive así la mayoría de la gente, es que algo tenemos que replantearnos. Pero como es verdad que cambiar la vida o cambiar muchos modelos de vida o muchos conceptos de vida no es fácil hacerlo, muchas personas no lo pueden hacer, incluso no es fácil hacerlo rápidamente, lo que sí puedo decir sobre un lunes o sobre cualquier lunes es que lo que deberíamos pensar cuando nos levantamos de la cama es, aunque sea lunes, es ¿estoy vivo? Porque me he despertado, por lo tanto estoy vivo. Oye, qué bien, me he levantado de una cama, qué suerte tengo. Hay mucha gente en el mundo que no tiene una cama para dormir. Abro el grifo y sale agua. Hay millones de personas, cientos de miles de personas en el mundo que se mueren porque no tienen agua para beber o porque beben agua en mal estado. Abro la nevera y hay algo que comer. Y de repente incluso, aunque no me guste mucho lo que voy a hacer, mira, se me ponen los pelos de punta, voy a un sitio donde voy a trabajar. Es decir, tengo un trabajo que me permite... tener un dinero que me permite vivir, mantener a mi familia, etc. Y esto lo hago además con un mínimo estado de salud que me permite que voy a ir a trabajar, porque si no estaría de baja o si no estaría... Los hospitales están llenos de gente todos los días, todos los lunes están llenos de gente que quisiera poder hacer esas cosas que muchas veces pensamos de un lunes que son una pesada carga.
que tomemos conciencia de la suerte, ¿vale?, que tenemos mientras la estamos teniendo. Y yo espero que después de este rollo que cuento, la gente el próximo lunes se levante y diga, ¡guau! ¡Qué suerte tengo! No, exacto, y de saltos de alegría, que es lo que tendríamos que hacer. Sí, señor, y la suerte que hemos tenido nosotros de tenerte aquí, de que hayas aceptado nuestra invitación, gracias de verdad. Desearte toda la suerte del mundo, creo que es algo que te trabajas día a día, y también desearte toda la suerte con Renacer de los Andes. Estaremos muy pendientes y te volveremos a invitar, porque sin duda eres una persona que habrás vivido otras experiencias, seguro. David Tomás, yo creo que, bueno, te toca ya irte preparando. Sí, nos toca, se nos ha quedado corto, yo la verdad que seguiríamos aquí una hora desde más. Desde luego, desde luego. Así que la primera recomendación, si podéis leer el libro, porque vais a tener esta conversación con Miguel Ángel y un poquito más, hay bastante más información y reflexiones suyas que os van a hacer pensar y os van a hacer vivir la vida de una forma más intensa. Y a ver, yo me quedaría solo con una reflexión, y es la importancia de la madre de Miguel Ángel y ese mensaje que le lanza de pequeño, que es algo que deberíamos incorporar en la sociedad, ¿no? Necesitamos más madres y padres como las de Miguel Ángel, un poco pues alentando a los niños a que desarrollen su máximo potencial. Suerte en la presentación. Ya sé que este programa es atemporal y que la gente cuando lo escuche lo verá extraño. Pero no, la energía es de ida y vuelta. Es fantástico, con lo cual tú puedes desear ahora suerte para algo que pasó días antes. Exacto, no, y para todas las presentaciones que vas haciendo alrededor del territorio español, claro que sí. Y a todos los que nos seguís, gracias. Ya sabéis que a través de iVoox, en nuestra plataforma de podcast, y también en nuestro canal de YouTube, Lunes Inspiradores, también en redes sociales nos encontráis como @lunesinspirador, por ejemplo, en Twitter. Gracias a todos, un fuerte abrazo. Lunes Inspiradores.